Nosotros representamos la multisectorial en defensa del transporte público de pasajeros de Rosario. Entran 15 unidades, pero por ser horario de verano sacan 37. O sea que durante el verano los trabajadores van a tener 22 unidades menos para moverse. Se mueve todo de acuerdo a los protocolos educativos y no los laborales. Ese es un problema. El otro reclamo que nosotros venimos insistiendo es que la ruptura de las fusiones no se haga en forma automática retornando a lo que era hace 2 años porque la ciudad cambió, sino que se convoque línea por línea a todas las organizaciones afectadas por esa línea y ver alternativas, porque hay cosas que se pueden modificar o cosas que se deben modificar y otras que a lo mejor es preferible dejarlas como están. La última reunión que se hizo en el Distrito Suroeste a la tarde, yo consideraba que la comisión esa, integrada por concejales, gente del ente, las dos empresas que prestan el servicio y miembros del sindicato, pero no incluía a los vecinos, que son los verdaderos y los usuarios y los que tienen, que controlan si las cosas van bien, están mal o lo que sea. Digo, son cuatro patas de una misma mesa. ¿Y nosotros qué? Yo participo en estas reuniones del Consejo desde el año 2001 y vemos que hay cosas que, por ejemplo, una de las cosas que también pedí es que pasaba con el Ronda Centro, que hasta ahora no me han dado respuesta, que es una línea troncal que venía por 27, que era el original tranvía 22 que yo conocí y que mucha de la gente que van a estas reuniones ni siquiera lo vieron en foto o los conocieron por foto, pero yo lo disfruté de chico, el tranvía, y no sé qué pasa que no lo quieren reponer, que es una línea, ya te digo, que viene por 27 de febrero y que de ambos lados, hacia Virasor o hacia el lado del centro, están escuelas, los hospitales de niños, italianos. Y bueno, y parece que eso no hay respuesta. Y ojo, el Ronda Centro fue el primero que lo sacaron por votación casi unánime, salvo algunos concejales que se abstuvieron, cuando comenzó el tema de la pandemia. Ellos decidieron, dice que no, que eso iban a incorporar, a reforzar otras líneas. Pero hasta ahora no dicen de volver a colocarlo. Con respecto a la Ronda del Centro, es algo muy importante pensar que se podría hacer un centro de transferencia vehicular por 27 de febrero en el Parque Hipólito Yrigoyen, donde la gente llega desde todo el sur con auto, se baja del auto, lo deja allí y sube al colectivo sin entrar al centro con los vehículos. Seguro.